donde el panorama para precipitaciones se incrementa en algunas zonas debido al frente frío número 6, ya que continúa su trayectoria desde el Golfo de México hasta el sur de Veracruz, donde va a ocasionar lluvias puntuales intensas, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y elevado oleaje se mantiene, sobre todo en la mitad sur del territorio nacional, hacia la península de Yucatán, debido a la interacción de un canal de baja presión que va a mantener este temporal de precipitaciones. En nuestra entidad, para este inicio de semana, prevalece el ambiente cálido a caluroso en la Perla Tapatía. Para estos próximos días, el panorama de precipitaciones para este lunes es mínimo, un cielo soleado, 29 grados como temperatura máxima, pero continuamos con el ambiente matutino frío, helado en zonas montañosas será la constante, así que no olviden mantenerse abrigados y ya por la tarde recuperamos el calor, soleado y cálido se mantiene para esta semana en la Perla Tapatía. Martes, miércoles y jueves, las condiciones similares, mínimas de un solo dígito, 9 grados para el miércoles. Tómelo en cuenta, si realiza actividades a tempranas horas del día, hay que mantenerse muy bien abrigados. Por la tarde, la máxima hasta 29 y el cielo se mantiene soleado. El potencial para precipitaciones es nulo para estos próximos 3 días. En otros puntos de la región, vamos a conocer las condiciones meteorológicas en Tepatitlán, donde el contraste de temperaturas es más notable, 9 grados como mínima, 28 como máxima, el cielo despejado y no se pronostican lluvias. En Puerto Vallarta, mucha precaución, se mantiene elevado oleaje, así que hay que estar atentos a las recomendaciones de Protección Civil, protegerse de los rayos del sol, aplicar protector solar, sobre todo en un horario de 10 a 5 de la tarde. Mínimas de 17, mañanas frescas, por la tarde la máxima alcanza hasta 29 grados y el cielo se mantiene soleado esta semana en Puerto Vallarta. Hasta aquí la primera información del pronóstico del tiempo, que sigan teniendo un excelente lunes y continuamos con más aquí en Telediario Matutino.